Decían que con esta prueba echarían abajo al impostor de Antonio Pedro. ¡Claudio Arturo Blox! Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a su canal favorito, Claudio Arturo Blox, Misterios y Más. Antes de comenzar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas, a que se suscriban y compartan este video. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Cuando hablamos de la temática de Pedro Infante, Antonio Pedro, existen evidentemente gente que lo cree, gente que considera que es una realidad. Pero también existen personas que lo niegan, que no lo creen, que no lo pueden, pues, entender, procesar. Es normal hasta cierto punto. Es normal que existan personas creyentes y personas no creyentes, como en todas las situaciones del mundo. Hasta allí, todo bien. Lo malo aquí, amigos, es que existen algunas personas que con un afán nefasto, malévolo, a veces muestran fotografías o editan fotografías argumentando que son las pruebas tangibles, palpables, para demostrar que Antonio Pedro es un farsante, es un impostor, es un imitador. Así es, amigos. Y una de estas fotografías que presuntamente se empezaron a manejar en diversas redes, en algunos sitios web, es esta fotografía que te voy a mostrar. Mira, esta fotografía que puedes observar aquí a mi costado es una foto donde presuntamente señalan los opositores. Es la prueba tangible de que Pedro Infante estaba en ese avión, de que Pedro Infante estaba en aquel accidente del 57 y que aquí los médicos están, pues, realizando una especie de autopsia a sus restos, ¿verdad? Y que entonces, amigos, de esta manera, pues, se echaría abajo todo lo que es Antonio Pedro, que Antonio Pedro, pues, realmente con esto se demostraría que es un mentiroso, que se aprovechó en todo momento del nombre de Pedro Infante, que jamás fue Pedro Infante, que es un vil imitador. Dicen que con esta evidencia que aquí puede observarse, algunas, mira, se observan las manos de presuntos médicos forenses, presuntos, pues, personas dedicadas al arte de la medicina, con bisturís, mira aquí, con guantes observables aquí, palpables, mira, y están haciendo esta especie de incisión o cirugía. No sabemos qué sea en realidad. Bueno, sí sabemos, ¿verdad? Sí saben. Para allá vamos. Entonces, ellos dicen que esto es, aquí está, miren. ¿Por qué esta cuestión? Porque muchas veces se dijo, amigos, que no existían ningún resto de Pedro Infante en fotografía. Que no existían fotografías de los restos de Pedro Infante. Porque sí hemos visto fotografías, pero de un bulto, por así llamarlo, de manera, pues, hasta cruel, ¿verdad? Pero un bulto en sábanas que se observa y que se dice, ese es Pedro Infante. Pero no existían fotografías como existen ahora de, no sé, Paco Stanley, de Michael Jackson, de diferentes famosos que trágicamente han perdido la vida y que han sido fotografiados por paparazzis o por X persona y que sus fotografías se viralizan, se suben a la red. Pedro Infante, no existe absolutamente nada. Nada, amigos. Nada, nada. Pero bueno, los opositores dicen, aquí está la prueba. Esta es. Pero ¿qué crees, amigo? Otra vez la gente queriendo engañar. Esto, amigos, no es de ninguna manera la prueba de que Antonio Pedro es un farsante. Esto realmente, amigos, es simple y sencillamente la operación que se realizó Pedro Infante, amigos. Cuando
se accidentó en su avioneta. Tú recordarás que Pedro Infante tuvo varios accidentes y en uno de ellos resultó seriamente lastimado, seriamente afectado de su cabeza. En ese accidente, amigos, realmente Pedro estuvo a punto de morir. Los médicos, inclusive, amigos, los médicos en 1949, después de su accidente que fue en Michoacán, los médicos, los doctores José Gaxiola y Manuel Velasco Suárez, lo operaron, amigos. Esta operación duró 3 horas y resultó un éxito. Aquí es donde le pusieron la placa de Vitalium, que sirvió para que fue característico de Pedro Infante, esta placa que le pusieron posteriormente, amigos. Y estas fotografías, mira, es el momento de la operación. Esta es parte del cráneo de Pedro Infante siendo manipulado por los médicos. Son fotografías de la operación, de la cirugía. Aquí podemos ver otra parte incluso más escandalosa. Puede aquí verse partes que pareciesen ser parte del cerebro, el hueso, etcétera. Esto no sé si sea la oreja, no lo sé, ¿verdad? No encuentro bien la distribución morfológica del paciente que está allí, pero son las fotos oficiales de la operación de Pedro Infante cuando se accidentó con Lupita Torrentera, que él quedó con esa lesión y que estaba en riesgo su vida, que por eso tenía que ser operado, porque le daban unos dolores de cabeza muy severos. Pedro Infante, aquí está, mira. Luego de esa operación vino la recuperación. Entonces, no son fotografías que sean una prueba de que Pedro Infante estuvo en el accidente del 57, amigos. Mira, aquí está. Son las fotografías, las evidencias de su recuperación, de su operación y luego su recuperación de aquel trágico accidente que tuvo en Michoacán en su avioneta el gran Pedro Infante, amigos. Pero lo que sí, amigos, es un gran misterio, es que no existen fotografías realmente, amigos, de los restos de Pedro Infante. No existe ninguna fotografía, porque esto que está aquí, amigos, pues no hay una seguridad de que haya sido Pedro Infante. Aquí observamos simplemente pues los ataúdes, y las sábanas, y es lo único que se pudo ver de Pedro Infante, amigos. Nunca se pudo palpar, ni siquiera existen fotografías de los metales de la cabeza, de los restos del vitalium, de platino o lo que haya sido el material utilizado. No existe una foto forense donde se le haya sacado, y aquí está, mira, aquí, estos son los restos, este es algo, amigos. No existe nada, absolutamente nada. Por eso es un gran misterio, por eso, y por muchas cosas más, es muy lógica, muy coherente la teoría, amigos, de Antonio Pedro. Aquí podemos observar, mira, otra fotografía donde el del accidente, donde están analizando los restos que se encontraban allí carbonizados, que nunca pudieron demostrarse que fueran de Pedro Infante, que se suponía, ¿verdad? Se señalaba, pues es que era el avión de Tamsa, se decía que iba ahí, se escuchaba en la radio, etcétera. O sea, esa era la versión oficial. Esa fue la versión oficial. Pero tú sabes que para el gobierno no hay imposibles. Entonces, pero no hay nada. O sea, y esto es lo trágico, amigos. Esto es lo difícil de entender. ¿Cómo es posible que una personalidad del nivel de Pedro Infante no tenga fotografías de sus restos? Tú dirás, eso es cuestión de respeto, esto y lo otro, amigos. Cuando se trata de famosos, los periodistas o alguien, no falta quien
las mismas que realizan la cuestión forense, lo fotografié para la posteridad, para hacer dinero, para por morbo, por lo que quieras, porque se trata de Pedro Infante. Así como tenemos el día de hoy fotografías del Che Guevara, por ejemplo, en sus últimos momentos, ya cuando estaba allí terminado por la CIA. Así como tenemos fotografías de Michael Jackson cuando estaba en la forense. Así como tenemos fotografías de Paco Stanley, del mismísimo presidente John F. Kennedy, amigos. De Marilyn Monroe. De diferentes personajes súper, súper famosos. Pues Pedro Infante estaba a ese nivel y no tenemos nada. Absolutamente nada. Ni siquiera una fotografía de los restos carbonizados. Entonces, ¿dónde está la placa de platino? Entonces, el hecho es que esta fotografía no es, amigos, de ninguna manera una evidencia, una prueba que vaya a tumbar la, pues, teoría, hipótesis, realidad, o como gusta llamarle, de Antonio Pedro Infante. ¿Y quién es Antonio Pedro Infante? Digo, viste el video, a lo mejor no sabes quién es Antonio Pedro Infante. Antonio Pedro Infante, amigos, presuntamente, lo hemos señalado ya muchísimo, existen muchas evidencias, muchas pruebas que señalan que él era Pedro Infante y que sobrevivió. Sobrevivió porque nunca estuvo allí. Sobrevivió porque, dicen los investigadores, jamás estuvo allí. Fue víctima de otra situación, otras circunstancias, y estuvo viviendo errante, vagando, preso, y después presentándose como Antonio Pedro. Así es, amigos. Entonces, bueno, pues es lo que queríamos comentar el día de hoy, esta cuestión de las fotografías que suben a veces en las redes, en Twitter, en todo eso, señalando que, pues, que Antonio Pedro es pura falsedad y que aquí están las evidencias. Tú júzgalo, tú coméntanos, déjanos aquí abajo tus comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Crees que está bien, está mal? ¿Qué opinas acerca de Antonio Pedro, de Pedro Infante? ¿Sí? Inclusive, si tienes vivencias o sugerencias o temas relacionados con esta cuestión que quieras que investiguemos o que ahondemos o que puedas aportarnos tu información, pues te lo agradeceríamos. Y lo vamos a, claro que sí, a mostrar de esta manera en video y todo, señalando evidentemente la fuente de la persona que nos comente. Así que déjenos sus comentarios, amigos, se agradecerán. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Hasta pronto.